acá activos en la Cueva Records con Menacho, donde hace toda la magia, donde se crea todo. Dímelo, Menacho. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a mi laboratorio, en realidad. ¿Tu laboratorio? Mi laboratorio. Donde hace todos los palos. Donde hacemos toda la música. De mucha gente, en realidad, aquí la gente que se está moviendo por Lima, ¿no? Estamos chambeando aquí la música, yo como productor, ¿no? En grabaciones, pistas, mezcla, mastering, ¿no? Desde acá chambeamos toda la música que ustedes escuchan, ¿no? Entonces, nada, agradecido por la visita, hermano, y espero que el video te salga hoy día, salga todo bien. Y el sonido queda impecable porque tienes todos los juguetes acá para hacer de todo, ¿en serio? Sí, hermano, sí. Gracias a Dios, sí, con las cosas, con el tiempo, he podido como que ir siempre como que subiendo un poquito de nivel, ¿no? Con las cosas y tal, pero nada, estamos aquí así. Humildemente, estamos aquí trabajando. Y la próxima vez que volvamos habrá más todavía, me imagino. Sí. Espero que sí. Y la gente que puede caer a la Cueva Records, ya saben, ya, si quieren sonar fino, con Menacho es todo. Me escriben ahí al DM, al Instagram, me pueden contactar y agendamos una fecha aquí en el estudio y trabajamos todos los proyectos que tengan en mente. ¿Normalmente qué haces tú tu día a día? Mi día a día, normalmente me despierto en la mañana, a eso de las 9, así. Entro a clases porque estoy estudiando ahorita. Entro a clases, me desocupo al mediodía, del almuerzo. Y en las tardes tengo agendado a clientes en el estudio. Que vienen al estudio a grabar sus temas y toda la tarde la paso produciendo. Con el cliente ahí grabando. Y en las noches que se va el cliente me pongo a mezclar los temas. Mezclar, hacer pistas. Y eso es lo que hago todos los días. Y ahora solo una pista. Paro metido aquí, en el estudio. Siento como que encerrado aquí, pero es lo que me gusta. Es lo que te gusta. Y no me aburro, creo. Y aparte, las carpetas que hay ahí, buscas todas las música, examen de matemáticas, junio. Sí. Ahí todo, ahí mi computadora. Y hoy vamos a crear algo nuevo también, ¿sabes? Hoy ya creo que podemos hacer un temita de cero, ¿crees? Con pana, dile, para que la gente vea cómo nace la magia. Cómo es el proceso creativo, más que todo en el estudio, ¿no? Bueno, no es mi proceso, ¿no? Cómo chambeo yo en el estudio, cómo es que yo hago una pista, cómo fluyen las ideas, la vibra, ¿no? Y espero que se capture todos los momentos. Con el artista, con acá en la cabina es donde tú te gusta crear. Claro, sí. Justo donde estás sentado tú siempre se siente el artista y me da sus ideas y siempre como que fluimos aquí en el estudio y ya con las ideas como que compartimos algo y hacemos algo musicalmente, ¿no? Y eso básicamente es eso. Y espero que hoy día capturen todo el momento que hoy día se vienen, gente. Si quieren grabar con Menacho, ya saben, ya la Cueva Records es. ¡Rótalo! Gente, aparte de todo esto, Menacho está que dicta unas masterclass para la gente de Lima y de provincia también, de todos lados pueden inscribirse. Sí. Cuéntanos todo, por favor. Sí, básicamente estoy como que ahorita armando una masterclass de producción musical, ¿no? Para la gente que siempre me escribe y me dice, Menacho, ¿cómo podría hacer para que me des cursos, para que me des tips de mezcla, de grabación, mastering, desde mi casa, ¿no? Hay gente que a veces no puede quizás por un productor o moverse por otros estudios, entonces como que quizás por el tiempo tampoco no les puedo dar una respuesta, pero ahorita que ya estoy como un poquito más de tiempo y así, ya me ha animado, ¿no?, a hacer una pequeña masterclass. Son dos tipos de masterclass, una que es presencial aquí en el estudio, conmigo, o sea, aquí en el estudio, y otra que es virtual, para la gente que no se encuentra en Lima o no puede venir al estudio y está quizás en ciudades, para que puedan entrar al curso. Entonces, nada, básicamente solo estoy chambeando en eso. Ya tengo harta gente que se ha inscrito a los cupos. Ya estamos cerrando unos grupos para aquí presencial. La próxima, bueno, ¿cuándo sale el blog? Sale de acá otra semana, me imagino que va a haber otras más. Sí, va como que tres sesiones así, virtual y presencial. Entonces como que la gente ahí está que me escribe, ya me están asegurando sus cupos, todos, pero nada, si quieren, estén interesados en, o sea, no soy el mejor, digo, ¿me entiendes? Pero quizás las pocas cosas que sé o con todo ese tiempo lo que he venido aprendiendo, se los puedo compartir, ¿no? Los conocimientos, las técnicas, unos truquitos por ahí, pueden asistir a mi masterclass, presencial o virtual, cualquiera de los dos. Y pueden escuchar todos los temas que ha producido Menacho y van a encontrar que la calidad, el sonido está fino y ya saben, ya tiene que gracias. Tiene que activarse. Sí, sí. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. La están grabando. Buenos días. No, es que son las 12, son las 12. Yo desde esa donde estaba ahí ordenando. Con ustedes, Ángel. Con ustedes, Ángel. Justo faltaba un artista para que grabe el tema, así que. Sí, no, sí me había comentado, pero pensé que ibas a venir más tarde. Entonces escuché tu voz en el cuarto y dije, ¿qué? Vamos a hacer un tema hoy día. Hoy día sale un palo. No estoy listo. Ah, eso siempre. Todo mal. Pero ya, vamos a ver lo que vamos sale. Vamos a hacerlo por video, sí. Ay, no. Sí, Ana. De la ¿qué nada dice gente? Sí. Se viene. ¿Aló? Está grabando. Hola.
No sé qué va a fluir el día de hoy. Dile que, pero que, dice este, que ahí te mandé la foto, que lo hice el WhatsApp. Vamos a ver. Confío. Escúpase. Ya está abierto. Ya está bien, pero. Te he preguntado que lo está abierto, pero eso es un tema que está grabado. No. Midrotal. Chao. Midrotal está por allá. Bernardo, ¿dónde estás? Está grabando. Voy a agarrar mi próximo hit. Eso. El hit te va a cambiar la música urbana. Eso. Vas a hacer, creo que la voz intro para tu canal, ¿no? Va. Para tu canal. Ya, gente, mira. Hoy vamos a hacer un tema junto a Ángel, un artista que la está rompiendo aquí en Perú. Y van a ver cómo es el proceso aquí en el estudio. Sí. Básicamente empezamos con la pista, ¿no? Yo hago la pista y por ahí tiramos flows. Y vemos que hacia dónde va la vibra. A continuación vamos a abrir el FL Studio, donde va las pistas siempre. Podemos hablar aquí. ¿Ya grabas más rápido, Ángel, ya? ¿Esa es en cómo era? Con Jalil. ¿Con Jalil? ¿En Cuarto de los Gritos? Un latón, ¿no? Link en vivo. Me había echado un poquito de base y llegué toda chorreada así. Link en vivo. Le aparece el cuadradito del video. Mi piel. Yo creo que... Una así, a ver qué te fluye, vamos. Un plugcito, dices, un plug. O un R&B. No, o un dancehall. Ya, un dancehall creo. ¿Tú crees? Ala, no sé si va a fluir un flujo. Un flujo. Ya. Miren. Miren mi case. Un flujo ahorita es como que. En realidad es una rama del. Mi case es él, pero lo que pasa es que. O sea, yo lo dibujé, pero es que le cayó agüita porque estaba en el baño y él dejó mi celular ahí en el lavadero y se mojó el dibujo. Pero igual es él, miren, está bonito, ¿no? Yo sé dibujar, me encanta dibujar. ¿Te parece? Es el anime, es el animadito así, pero con su casaquita. Qué lindo. ¿Qué es un plug, Menacho? ¿Qué es un plug? Retomando, un plug es un género, pues no un género. No. Es un subgénero como que, digamos. Creo que no hay definición. Viene del trap, así con. Sí. Trap melódico, ¿no? Como que, pues, no es como que maleanteo, un trap agresivo, es más que todo como que cantadito, fue melódico. Relajado. ¿No? Y como ella canta, como ella te su rama es más que todo melódica. Sí, yo no rapeo, que gente. Le quedaría muy bien. Y no has hecho un plug ahorita, ¿no? No. No has hecho un plug. No, has hecho boom baps, R&Bs, dancehalls. Tenemos un dancehall que aún no terminamos. Hecho, pero el plug no, aún no. Lo que estoy ahorita haciendo, gente, es como que un pequeño tip o truco, digamos, para la gente que no sabe mucha teoría musical, así como yo. Y es para sacar al toque las escalas y los acordes de una melodía que tienes en la cabeza. Yo ahorita he pintado notas que siento que van como con una melodía específica que tengo en la cabeza, pero de ahí sacaremos acordes. Vamos a tantear así que sale, ¿no? A probar ahí las notas, a ver cuál se presta más por ahorita. Nacho, si la gente te pide un tutorial de cómo usar el FL Studio, ¿lo haces? Sí, creo que sí, pero fácil por el tiempo no lo haría. Pero sí tendría ganas de hacerlo. Sí, claro. Es un chico ocupado. Coméntenlo, gente, si lo quieren, lo comenten. Nacho tutorial. Tienes que respetar sus 12 horas de dormir, por favor. No duermo 12 horas. Estoy exagerando, pero sí le gusta dormir. Estoy exagerando. Fa.
palabras. Dinamismo. La otra vez me dijo, en vez de decir consentimiento, dijo consenso. No, dije concesión. Concesión, concesión. No lo voy a hacer. Era al revés, creo que en vez de decir concesión, dije consentimiento. No. No, en vez de consentimiento dijiste concesión. ¿Pero se entendió? Sí, porque ya dijo, no lo quiero hacer sin tu concesión. Ya, pues era obvio que era consentimiento, pero bueno, se le fue. Cosas que pasan. Pasan cosas. Oh. Un saxito por aquí. Acá está, sax. Encontré. Así se produce. Next with. Es que yo no sé cómo puede hacer eso porque mira, hay muchas cosas y es como que me marea. Vamos a ver por qué no nos están llamando. Esa llamada es porque es por la bulla. Ojalá que salga. Mira, qué rico echar trabajo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, el gas. Ah, ok, está bien. Ya. Sí, que pase, por favor. Escúchame, pero yo no. Pensé que era por la bulla, pero. Pero ya, seguro nos llaman otra vez y nos dicen. ¿Vieron gas? Yo lo pedí todavía. Ah, ahí está abajo. Eso. Dile que todavía no tengo el gas, todavía no. Pero se está subiendo. Yo le he dicho que no. Entonces nadie le abre la puerta, pero nadie vive aquí. Yo no vivo acá. Sigamos con mi plug. Yo estoy recargando energía. Acabamos de estructurar así como que algo chiquito nomás el beat. Pueden ver ahí. Ya llegó ya. Diego, ven un ratito. Son cosas que me. Sí, bebito. El día a día. Working. Vamos a dar una tomita así de prueba, ¿ya? Making money. Van a escuchar cómo es que realmente una producción hace que tu voz suene como si fueras el, no sé, pues, un cantante así piola, ¿me entiendes? Yo no canto nada, solamente en tono. Pero van a escuchar cómo mi voz cambia cuando grabo así el micrófono y cuando está procesada por todos los plugins que te meto ahí. Para escuchar. Seguro sin el beat y sin nada va a sonar así tonto. Pero ya cuando escuchas. No, no va a sonar tonto, es como un pequeño balbuceo. Ajá. Pero igual cuando va ahí con el autotune y todo eso es como que se escucha diferente, se escucha peor. No me callas. Encamina y no te pasa nunca. No sé nada. Ya te vas a ahogar. Como no te suena. Ya ahora ti no te pienso. Intenta el comienzo. Intentaría. No te la tenso, no te la mueve. No. Ya, gente, vamos a escuchar eso. Come on, no te pasa nunca.
Dice, ya. Son las 10 de la mañana y no me vienes a buscar. No sé si vas a llegar. Ya te di tu lugar. Solo quiero que sirva. No me vengas a florear. Ah, tempranito. Top, se montó en el tema. Me encanta escuchar los bajos, los golpes del beat. Y es como que... ¿Te ganas ahí? Claro, tú sabes cómo es. Tú sí sabes. No me venga. No me sale el movimiento de cintura desde ahí. No es movida, o sea, yo no... Es que yo me sí muevo la cintura, ¿ves? Y me sale de más, otra vez. Él es esto. Yo hago así. Ah, sí. Entonces bachata, ¿cómo te tuerces? No, bachata es diferente, ¿ves? Y le metes, claro. ¿Habitoso que bailan así? No, esa es la... Este ya es muy exagerado ya. Claro, yo no me imagino así, Alucina. No, ni ganando. No, ¿qué sería, no? Yo no sé bailar, como que están bien, pero como que igual me gusta bailar. No, en la cueva, en la cueva no hay nada. En la cueva no hay nada. No hay arbolito ahí, no hay moños. No. Me canea. Uy, está bajando. No. ¿Por qué no abre? Hola. Ya. No hace caso eso. No vamos a recoger. Bueno, contexto. Estamos yendo ahora mismo a recoger el almuerzo hoy día. Auspiciado por el tío Rótalo. YouTube paga, ya sabes, ya. Esa es. Por premium. Por 20 soles. Sugerencia premium. So. Suscríbete. Vamos a ver qué vamos a comer. Acá no era. ¿Dónde es el piso 5? Saluda a YouTube. Me está doliendo el estómago fuera. Gente, ya saben, el otro año me mudo para... Bueno, no lo sé, pero... Me subí hace 2 años, gente, no le crean nada. Es que a mí me mudé, pasa que tuve un problema con el contrato de acá del departamento y no me dejaban que me vaya sin que cumplir el tiempo establecido. Y si es que yo me iba, supuestamente, no me iban a dar la garantía que adelanté. Entonces, me conviene quedarme hasta que termine el contrato y recién voy con mi garantía. Las son las torres.
La Torre de la Huaca en San Miguel. Mi letra será, no. Tranquilo, seguro. ¿Cómo es? Oye, tenemos que ir hasta allá, yo pensé que llegaba. No, calma. Yo pensé que llegaba hasta. Son dos bolsas. Llegó el almuerzo. Chaufa auspiciado, no auspiciado, digo. Recomendado por Menacho. Menacho, recomendado. ¿Cómo se llama el chaufa? El chifa se llama G-H-E como L en inglés. Pero es como que G. Quita rico. Es rico. Wow, sí, rico, joder. El platito, para que lo vean. O sea, no tiene buena pinta, pero el sabor es muy rico, la verdad. Yo cuando lo vi dije, no se ve tan bueno, pero sí está bueno. Chifa de San Miki. Ah. Fa. Pelita. Siempre en diciembre, no, en enero se va para México. Uh-huh. ¿Te viví? Ajá, se va a vivir un año para allá. Ah, oh, sí. Vale, de puta, el Pipi me dijo que te quería grabar con el slow. Sí. Yo grabo un vlog también. Ya grabaste ya. Sí, el otro yo acá. Hicimos un perreo. Shake, slow. Sí, ahí tengo el otro nuestro. Se viene el disco Menacho. Se viene el disco Menacho. Se quedó hasta el día siguiente, cuando comimos a las 3 de la mañana. Pedimos esas brochetas que vienen hot dog y vienen crema así. Bien loco, mano. Llamó un contacto por ahí, nos trajo ahí. Acá. Sí, sí. Hablé por Macarena, ¿no? Sí, está cerca. Se quedó y puta chupo tóxico el día siguiente. Pero vi buena onda porque es slow, sí. Hablamos unas cositas ahí, chévere. Sí, con todo el mundo trabajamos en la noche de tonta la computadora. Ahí Loki siempre, gente, tú sabes. Sin hacer mucho chamullo. Claro. Lo fuyo. Esa chaufa que es tu. Chaufa pudo ser este. Tu chaufa pudo ser este, pues. Sí. Ahí la gente comiendo, ahí se ve, pues mira la diferencia. Y acabamos. Y ahí ya. Yo ganaba los botones de colegio. Está para que Iván nos invite. Creo que yo quisiera hacer un feed con. Me gustaría hacer un feed con Yanni, se la firma. Pero ya hablé con ella también, pues. Vamos a hacer, pero el otro año todavía. Ahí como que algo pendiente. También con quién también? Con un hombre, así que te gustaría. Hombre. Ah, no sé, yo Navy. Sí, chévere. Con John Navy. O con. John Navy. Con Giro, sí, con Giro. Pero sí, todos hablamos, pero no es como que hemos quedado como que sí, vamos a hacer un tema. Pero sí, estamos como que. Estoy en ese proceso todavía. Va. Son cositas. Es válido. Cansado, no sé por qué. Sigo aquí y no te vas. No, no, si no te gusta. Principal primero. No. Pero, o sea, termina el beso. ¿Cuántas veces? Pero, o sea, el te vas no vamos a repetirlo, sino esa misma figura, pero ya. Con otras palabras. No estás, te vas, ¿dónde estás? Quizás, no sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ahí está. No ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
una siesta después de comer. Va, finish. Ahí con Bernie durmiendo atrás. Yeah.